La pelea por la cima cumplió las expectativas definiéndose hasta el final, pero lo que mostró uno de estos equipos fue impresionante, con un nivel extremadamente elevado. Hay mucho de lo que tenemos que hablar con sorpresas importantes. Vamos al resumen de la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Iniciamos con la Q1, eran condiciones de seco para la clasificación. Llegamos a tener un asfalto húmedo en las prácticas libres número 3, donde también presenciamos un accidente importante de Logan Sargeant en esa misma sesión. Pero para este momento, ya estaba todo listo para que los corredores montaran los neumáticos slick. El trazado poco a poco iba a tener mayor temperatura y engomado, gracias a las vueltas continuas que estaban dando prácticamente todos los pilotos de la parrilla, porque en cuanto colocaron la bandera verde, todos salieron a girar, lo que indicaba una vez más que los mejores tiempos los podríamos ver en los últimos intentos. Es decir, que los pases se iban a definir en los últimos giros de todos los corredores. Desde el inicio, Mercedes estaba mostrándose muy sólido en Sandboard. El británico Lewis Hamilton estaba siendo muy competitivo, logrando cronometrar el 1:11.375. Aunque de primera impresión era un tiempo alto, la realidad es que estaba siendo el más veloz en estas condiciones hasta ese momento. McLaren y Verstappen estaban presionando bastante. De hecho, en los primeros intentos, Max y Norris se quedaron al límite del tiempo de referencia de Lewis, porque Lando estaba a solamente 2 milésimas y el neerlandés a 18, una diferencia minúscula. En el cierre de esta primera quali, Verstappen no pudo mejorar, porque su RB20 comenzó a deslizar mucho, aunque los demás pilotos lograron explotar al máximo el trazado que había incrementado en temperatura, dando una posibilidad de ir lo más cercano al límite, y se logró ver de inmediato con todos haciendo récords personales y absolutos en los diferentes sectores. Esto nos entregó un cambio constante en el orden de la clasificación, recortando bastante el crono de Hamilton. Al final no vimos ninguna sorpresa con los eliminados, que digamos que eran los esperados en estas instancias. Aunque es cierto que vimos un momento de cierta polémica con Sergio Pérez en el inicio de la sesión, en donde estaba incluido el mismo Lewis Hamilton. Te cuento rápidamente. En el primer intento del mexicano, el británico impidió la vuelta del Red Bull, lo que provocó que abortara su giro. Y como era de esperarse, se escuchó la molestia de Checo por la radio. ¿Qué the f*** is this idiot doing? Esto se debía a que estaba obligado a utilizar otro juego de neumáticos extra en esa Q1, lo que condicionaba su estrategia absoluta. Esta situación llegó a estar bajo investigación. Los descartados al final fueron Ricciardo, Ocon, Bottas, Joe y Sargeant. Yes, Checo, P1. Yes. Inició la Q2 y cuando anunciaron la bandera verde, inmediatamente los SF24 salieron a cronometrar su giro. Esto lo hacían porque había una amenaza importante de que se hiciera presente la lluvia, o por lo menos es lo que estaban reportando algunos equipos. Los corredores de Maranello no lograron mejorar demasiado, y justo inmediatamente salieron los demás integrantes de la grilla, con la urgencia de plasmar un tiempo fuerte previniendo el potencial asfalto húmedo. Las vueltas fueron mucho más intensas. Se sabía que debían usar el menor número de sets posibles para poder exprimir al máximo lo restante en la definición por la pole, lo que se traducía en ser lo más eficiente posible en cada uno de los intentos, por eso trataban de ir al máximo en cada uno de ellos. McLaren estaba siendo muy consistente, colocándose como uno de los claros favoritos para llevarse la pole position. Luego del primer intento de todos, la referencia llegó a ser Lando Norris. Su crono era de 1:10.496. Esto lo dejaba en el primer puesto, pero bastante apretado con su compañero de equipo, que estaba solamente a 9 milésimas. Y justo detrás se colocó Hamilton, a media décima de la punta. Todo estaba bastante pegado. Verstappen la estaba pasando mal con sus primeros intentos. El actual campeón del mundo se había quedado a 3 décimas del líder, y esa era una muestra del mal momento que está viviendo la organización. Seguimos adelante en la quali, y como en el primer filtro, todo se iba a definir en el segundo intento. Hablamos de un margen de error mínimo, por lo cercano que estaban los pilotos, y obviamente lo que significaba perder aunque fuera una milésima. Iniciaron los giros con muchos de los corredores recortando bastante el tiempo referencial que en ese momento tenía Lando Norris.
Vimos un cierre emocionante en la lucha por el pase a la última instancia de la clasificación. Los MCL-38 eran los hombres a vencer. Estaba claro el potencial del equipo Papaya, con Mercedes peleando muy cerca. Pero cuando pensábamos que estábamos viendo el potencial de una lucha entre Mercedes y McLaren, sucedió una sorpresa mayúscula hablando de uno de los W15. Lewis Hamilton quedó eliminado después de que no pudo mejorar ese segundo giro, quedando demasiado lejos, a pesar de que había mostrado ser uno de los claros contendientes por la pole position. Y también ahí se quedó Carlos Sainz, quedaba fuera de manera totalmente inesperada. Y esto daba un giro de 180 grados en cuanto a la pelea por la primera posición. Los descartados fueron Sainz, Hamilton, Tsunoda, Hülkenberg y Magnussen. Ahora la pelea por la pole position se encontraba entre los McLaren y Verstappen. En esa última instancia vimos cosas que nadie se esperaba. Pero antes de pasar justamente con lo más importante, recuerda suscribirte y dejar tu like si te gustan este tipo de resúmenes. Suscríbete y de esa manera vas a estar siempre bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Ahora sí, es momento de ir a la Q3. Voy siete la escuadra rosa, apasionati. Iniciaba la definición absoluta. Los pilotos salieron de inmediato por el tema de la amenaza de lluvia, aunque parecía que a pesar de las advertencias, esta no iba a llegar. Los primeros en cerrar la vuelta fueron los McLaren, que se apresuraron con el primer intento. Fue una vuelta sólida a pesar de que la temperatura había comenzado a bajar. La lucha era muy intensa por la cima con diferencias que en primera instancia se veían mínimas. Piastri fue el primero en terminar su giro con el 1:10.193. Era primero, Verstappen terminó de inmediato, pero sin ser capaz de recortar al MCL-38. El neerlandés quedaba a 29 milésimas, es decir, con su 1:10.222. De inmediato, Norris cruzó la línea de meta, y así superó a todos con el 1:10.174, siendo el poleman provisional hasta ese momento. George Russell era el único Mercedes que tenía posibilidad de competir, aunque era muy inferior a los tres primeros corredores. Sergio Pérez, por otro lado, estuvo limitado a un solo intento porque, como comentamos, en la Q1 tuvo la necesidad de usar otro juego de neumáticos luego de la obstrucción de Hamilton. Todo se iba a definir en los últimos segundos. A falta de 2 minutos, todos salieron para ejecutar el último giro, con neumáticos nuevos. Verstappen fue el primero en abrir vuelta, tratando de tener el trazado completamente limpio, sin tráfico. El tricampeón comenzó a mejorar en el primer sector, colocó récord absoluto en el segundo, aunque en el tercero perdió un poco, pero hizo lo suficiente para recortar 45 milésimas el tiempo de referencia, que en este caso era de Norris, colocándose en la pole position momentáneamente gracias a su 1:10.029. Lando Norris estaba justo detrás, y fue impresionante lo que entregó ese piloto, con el monoplaza que ya podemos decir que es el mejor de la categoría en 2024, o por lo menos hasta el momento en alta carga aerodinámica. El británico fue capaz de mejorar de manera extremadamente clara. Hablamos de un recorte gigantesco, un total de 3.5 décimas. Su crono fue de 1:09.673. Nadie fue capaz de acercarse. Fue una vuelta impecable que lo dejaba en la primera posición, porque su compañero de equipo, por ejemplo, no estaba mejorando. Eso lo condicionó. En la primera tanda, Lando y Oscar se habían colocado 1-2 con su MCL-38, pero luego del segundo intento quedaron divididos por ese RB20. Una lucha que será intensa, aunque no estará del todo solo Verstappen, porque su compañero de equipo, Sergio Pérez, consiguió clasificarse quinto. Esto lo hizo en un solo intento, que lo deja con ciertas opciones para apoyar al equipo y su defensa del título de constructores, porque por ahora es evidente que está en riesgo. Fue una definición extremadamente emocionante, pero con un resultado absoluto de un lado. Los más rápidos fueron Norris, Verstappen, Piastri, Russell y Pérez. Hay una combinación interesante en la parrilla con algunos pilotos con la exigencia de remontar. Así que vamos a tener un espectáculo absoluto en los diferentes sectores de la grilla de salida, siendo la arrancada muy importante. El panorama para Red Bull es complicado. Como te acabo de mencionar, la arrancada será determinante, extremadamente decisiva. Y sabemos que Norris no tiene tan buenos antecedentes cuando ha tenido esos duelos con Max, aunque mañana podría mostrar otra cara.
es decir, tomar esto como la oportunidad para demostrar que es capaz de vencerlo. Aunque si llegara a flaquear, no estaría nada decidido todavía. La realidad es que en cuanto al ritmo de carrera, los McLaren han sido más fuertes, o por lo menos eso demostraron en los ensayos de tandas largas, lo que les da una ventaja potencial en este gran premio. Será una pelea interesante por la victoria y los lugares de podio. La estrategia tomará un peso enorme. Así que mañana nos espera una gran carrera. Pero antes de pasar con los horarios del gran premio, te muestro la parrilla de salida. Pon mucha atención en los diferentes sectores en donde veremos luchas variadas, duelos entre equipos que tienen el mismo potencial y otros que necesitarán ser agresivos desde el principio. Esta carrera promete mucho. Estos son los horarios justamente del Gran Premio de Países Bajos. Toma tus precauciones porque será muy temprano por la mañana para América. Si te gustan este tipo de resúmenes, recuerda dar like y suscribirte para que siempre estés al tanto de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Suscríbete, no lo olvides, para que sepas cuando se publica nuevo video y no te pierdas nada de información. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.